El director técnico de la selección, César Luis Menotti, escribió un artículo exclusivo, interesantísimo, contando sus vivencias de la final jugada contra Holanda hacía exactamente un año. La nota estuvo titulada "Fue un homenaje a nuestro viejo y querido fútbol". La voy a compartir con ustedes y espero que la disfruten. Y bueno, esto fue todo. Cada uno de nosotros contará la historia a su manera y le agregará detalles que los demás olvidan y vivencias personales. Para mí, ese día terminó en Rond-Point haciendo hora para cumplir con la promesa de dar la vuelta olímpica en el obelisco junto a Saporiti, Pizzarotti y Poncini. La cumplimos vestidos de jugadores. Antes que un señor me descubriera, pude dar una vuelta completa y meterme otra vez en la camioneta. Después, con algunos amigos, vimos amanecer tomando un whisky en Donny. Volví a casa, besé a mi mujer y a los chicos y me dormí. La nota está firmada por César Luis Menotti, director técnico campeón del mundo en 1978, el primero en la historia del fútbol argentino. Honor y gloria al director técnico de esa brillante selección de hombres valientes, decididos, comprometidos y excelentes jugadores que ganaron el Mundial 1978. Yo fui testigo. Tenía 18 años, no estuve en el Monumental, pero fui de los que salimos a festejar a las calles. Recorrí toda Avenida Santa Fe hasta llegar a la Avenida 9 de Julio y de ahí caminé para festejar en el obelisco. Fue una jornada de gloria y gran emoción.